Centro de la República Mexicana, lamento mucho tener que interrumpir esto que está usted escuchando, es debajo de mi espantosa voz, que se llama Zion. ¿Qué dices? Y que es parte de este concepto, al cual se le podría llamar disco, a mi parecer no lo es, pero sí es un concepto, es una experiencia, le decía yo también, extraordinaria además, multisensorial, que nos está presentando Eli Guerra. Y también le decía que Eli Guerra para mí es un artista que siempre ha ido adelante, siempre ha ido adelante. Es parte, creo, también de su objetivo dentro de la música, no nada más mexicana, sino latinoamericana, ir adelante, siempre estar rompiendo con conceptos y con paradigmas en lo musical. Y esta es una muestra clara de esto que le estoy comentando. Y pues también es una muestra clara de lo que se ha convertido Eli Guerra como artista. Es impresionante, de verdad. Solo tú, Eli, qué bueno verte para hablar de este concepto. Gracias, Javier. Solo tú te puedes, primero, atrever, porque es muy riesgoso, atrever a sacar un material como este, en tiempos como estos, además, ¿no? Y con estos resultados, además, muy positivos, Eli, ¿no? Sé que es un trabajo de muchos años, lo hemos hablado durante mucho tiempo. Sí, ya lo hemos platicado. ¿7 años? Sí, sí. Alrededor de siete años. Gracias, Javier. Gracias a ti. Qué bella introducción y aparte, bueno, me hace sentir muy valiosa siempre. Lo eres. Gracias. Siempre el aspecto musical de alguna manera en mi vida es algo tan personal que permea quién es uno. Y la música ha sido siempre el lugar preciso para expresar cosas importantes. Y pues dices que justo en este momento, y pienso, claro, es un momento importante. Lo comentábamos, así es, ¿no? Así es, así es. ¿De dónde parte esta necesidad? No ha habido nada, creo yo, en tu carrera tan personal como esto, me atrevo a decirlo, ¿no? Tan íntimo, tan interno, ¿no? Digámoslo así. Refleja un viaje interno tuyo. Claro. Muy complejo, Eli. Creo que todo ha sido personal en mi carrera, pero creo que, claro, lo que tú notas, y lo agradezco muchísimo, es que habla también de una madurez y habla también de una edad y habla de alguna manera de la evolución, no solamente del músico, sino de la persona. Entonces, quizá lo que sentimos es que en mí, como en mi esfera, en el rock alternativo, de repente, ¿qué ocurre? A lo mejor nos repetimos, ¿no? A lo mejor la fórmula nos hace repetirnos porque ya sentimos que ese es el espacio cómodo. Quizá aquí lo que ocurre es que hay nuevamente un brote de inestabilidad, de inseguridad y de alguna u otra manera de experimentar esa nueva manera de ver la música y de querer expresarla. Y creo que es eso, más que sea algo muy personal. Todo mi trabajo es muy personal. Yo he escrito de acuerdo a la edad que he tenido en cada uno de mis proyectos, pero sin duda pues voy para los 50, pues entonces creo que es natural que exista una evolución. Fíjate, yo escuchando estos tres sencillos que tuve la oportunidad de escuchar, noté, sí, muchas cosas de las que mencionas, pero también noté una pérdida de miedo absoluta y completa. Y lo hice muerta de miedo, lo hice muerta de miedo. ¿Qué cosa tan curiosa? Claro. ¿No? Porque cuando yo escuché esos tres sencillos, dije, si algo no hay aquí es miedo. Mira. Miedo al que dirán, miedo al mostrarte tal cual eres y hacer lo que realmente sientes que tienes que hacer con tu música. Claro. ¿No? Te oí coherente también, oigo mucha coherencia en este material, ¿no? Pues creo, perdón, te interrumpí, no. Pero creo que sabes que es el flujo de, a lo mejor, siento yo, de justamente detenerte y pensar, ¿por qué quiero hacer esto? Y entonces entrar en una dinámica de confrontación, de miedo y de mucha inestabilidad, a lo mejor incertidumbre al frente, pero sí, hubo un momento, de hecho, en Into the Desert, que es la tercera canción de las que escuchaste, en el que yo escribo exilio al frente, no hay vuelta atrás. Yo sentí, o aquí le entro con todo a este asunto que empecé a escribir, o me retacho y sigo haciendo la música que he hecho, ¿no? Y que conozco de alguna manera, con productores, con amigos, con ingenieros, con la banda, ¿no? Pero fue, no, creo que este momento es para estar sola por completo y fue una buena decisión porque me siento de verdad establecida. No hay camino seguro con este disco o con este Zion, pero me siento sin duda súper feliz de haber dado un paso y sentirme conforme con
con la evolución musical que ahora existe en este momento en mi carrera, ¿no? Se escucha tu soledad también a través de este disco, ¿eh? Sí, por eso lo sientes más personal, porque finalmente es una reflexión que, claro, yo que podía escribir mientras la búsqueda es subir de nivel. Y el hecho de que sea únicamente tu voz el único instrumento que aparezca, tiene mucho sentido. Sí, con claro. Lo que estamos hablando, ¿no? No hay total, nada más, ¿no? No hay nada más, y creo que eso también lo ha hecho como de alguna manera accesible, porque es algo con lo que te identificas, es la voz. Uh-huh. Entonces es la entrega, es no es tan experimental, es decir, no me fui como a un extremo para experimentar algo que tú dijeras, ah, ok, a medio disco ya me cansé, ya me voy, ¿no? Uh-huh. Es más bien algo que te va sumergiendo en tu propio viaje, y es muy bello, porque creo que sí es algo, desde que son solamente voces, es algo que te llega y que entiendes de alguna manera que es un regalo, y si lo abrazas, tienes tu propio viaje con este disco. ¿Es cierto que la confrontación fue tal que te llevó a analizar el hecho de continuar con tu carrera musical o retirarte y plantearte otras cosas? Sí, claro, porque en mitad de todo este proceso yo pienso, claro, ¿yo qué estoy haciendo esto? Uno de repente siente como tanta duda y tanta frustración al mismo tiempo, y finalmente fue un trabajo que me dejó fuera de posibilidades de comunicación con familia, con amigos, con los medios, o sea, como que definitivamente me exigió estar en esta soledad, que la soledad es canija y te pones a pensar, ah, claro, ahora quiero hacer esto y que voy a vivir, porque bueno, además de que en nuestro país la cultura, la música y todo es algo que sí nos da, gracias a Dios, de comer y nos permite continuar, pero en mi caso, siendo un músico totalmente independiente ya para 15 años, honestamente creo que lo que nos da de comer es subirse al escenario. O sea, nos subimos al escenario y es lo que recibimos como un pago. Todo el demás trabajo que hacemos no nos paga. No una venta de discos, no existe. Un streaming, como ahora tú lo sabes, estamos en todas las plataformas digitales, sí, pero eso no nos da, eso no da para que un equipo viva. Lo que nos da de comer es ir y tocar. Entonces yo de repente, en mitad de todo este proceso, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué me estoy dando yo sola los trancazos? Todas estas dudas, sí, sin duda son. Bueno, no hay artista sin conflicto, ¿no? Exacto. Oye, ahí son nueve canciones en español, en portugués. Sí. Y en inglés. Y en inglés. Ajá. El español, pues es tu lengua. Sí. El portugués tiene que ver con tu mamá, tengo entendido. Sí, tiene que ver con Gloriña, porque, bueno, y con mi papá, porque al final Alberto jugaba en Monterrey, en los Rayados. Y ahí estaban muchos jugadores brasileiros, Ubirajara Chagas, que es en realidad parte de nuestra familia. Y mi mamá aprendió el idioma, escuchó muchas canciones en portugués y sobre todo brasileiras, ¿no? Porque sabemos que en Portugal ahí está onda fado y esto, pero más hacia el bossa y todo esto. Creo que es una especie de remembranza infantil, pero también como una especie de homenaje a aquellas voces que oí de niña, Elis Regina, María Bethânia, María Creusa, estas voces de mucha profundidad y y letras con mucho sentido. Aguas de Marzo, ¿te acuerdas? Que hablan, que era como un prisma que se va quebrando en muchas frases. Yo quise hacer un poco lo mismo con las guitarras que son para mí, obviamente, voces, y lo van a ir descubriendo porque hay como muchos niveles, exacto, muchas mosaicos, dimensiones, sí. Exacto. Y entonces es un poco eso, como regresar eso que yo a lo mejor pude recibir como una inspiración desde muy chica, ¿no? Llevaste tu voz a lugares que no sé si tú conocías. No, claro. A los cuales podías llegar, ¿no? Sí. Pero hay no sé en qué canción, no quiero, creo que fue, hay un en donde tu voz se oye realmente grave, sí, como sí. Masculina. dice Milo Freudeval, que es mi colega, productor, amigo, con quien voy a estar en escenario haciendo esta aventura. Dice Milo, ahí está tu primo, porque o sea, es como, sí, bueno, pues Elías. Elías, directamente hay como un registro, ¿no? En el que pude viajar de principio a fin, experimentar cosas como guturales, susurros.
Ajá. Hay mucho susurro también. Sí, escuchar inclusive desde que estás muy cerca del micrófono, no hay otras cosas, puedes oír como hay un mecanismo en la voz, a mí me truena un poco ciertas cosas, entonces sí, fue emocionante poder también como atravesar por Enharmonic, hay como un tumulto que convive, que está hablando. Una muchedumbre armónica, ¿no? Sí, es curioso. Es como muy bello porque esos son layers y layers y layers y layers de idiomas no existentes. O sea, yo agarraba y hablaba como con la G o como sintiendo algo como oriental, pero entonces todo eso es inventado, tú, hasta que se forma este gran como tumulto, este crowded, ¿no? Espacio. Y bueno, pues sí, la voz es increíble. Las canciones toman un espacio particular en este disco cuando las escuchas, ¿no? O sea, toman como su propio espacio. Es como un asunto muy puro de la canción, ¿no? En donde la canción, la letra y, claro, y la voz es lo único. Es simplemente complejo, ¿no? Siento que de alguna u otra manera, como mencionaba antes, sí hay toda una experimentación, pero aterriza muy suavemente y aterriza como algo muy orgánico que te permite entonces viajar con esto. No sentir que es algo complejo o complicado, mejor dicho, sino más bien en su complejidad te entiendes, parecía que hay un ADN que tiene que ver contigo y por eso yo digo, la complejidad está como en su sencillez, sí, ¿no? Es lo que quiso decir, sí, ¿no? O sea, ¿qué puede ser más sencillo que una canción interpretada con la voz? Claro, y ¿no? Hay muchos ejemplos y nos atrae porque cuando tú vas y escuchas a un coro y es dirigido, 85 personas cantando, nos encanta escucharlo, o sea, ha habido muchos experimentos, sé que últimamente he leído, ay, pues Björk, ¿no? Con médula o lo que sea, sin embargo, Björk hasta metía con otros colegas beatbox y cosas así, que aquí también a lo mejor lo que dista o lo que lo hace diferente es que es una sola voz haciendo, porque cuando puedes invitar a otras voces, entonces se reflejan diferentes prismas, porque cada voz tiene, ¿no?, una tesitura, un matiz, un color, pero acá quizá la magia viene, es un solo cantante haciendo todo este juego vocal, y claro, sientes cierta empatía, así porque es. Pareciera que es una persona hablando. Sí. Oye, Zion al final es un lugar. Zion en este disco, para ti, en tu concepto, sí, es un lugar. Es un lugar porque finalmente, ahora estoy viendo esta foto donde estamos en Chapa de Mota, en este monte divino. Sí, Gustavo García Villa hizo un trabajo increíble con las fotos porque veníamos haciéndolo desde antes. Y entre él y yo hablábamos de este peregrinar. Yo sentí que yo arranqué un peregrinar escribiendo este disco. Entonces queríamos reflejar eso en las fotos y al mismo tiempo explicar, Zion es tu propia montaña sagrada. Es casi el viaje que todos emprendemos, no una vez, muchas veces en la vida. Hay muchos ciclos en la vida, pero hay unos más pesados, hay unos mucho más contundentes y hay unos que sin duda te hacen entrar a un desierto muy personal que tienes que enfrentar y para subir de nivel no hay otra fórmula. Tienes que ponerte el traje de guerrero, vaya. Y pues Zion es el monte, ahora sí que está en Jerusalén. Zion es la montaña sagrada, o Sion. Y claro, me parecía un perfecto referente para explicar. Yo estoy en mi plena subida a esa montaña que todos la tenemos y que todos queremos conquistar, ¿no? Se escucha sanador. Sí, sí lo es, sí. A mí me decía Frank Filippetti, quien hizo la mezcla del trabajo, me decía, ¿cómo es posible que algo que te llevó como a un lugar de impaciente, de un lugar de oscuridad, es de tan angustia, luminoso, Eli, es tan genial? Pero hay una canción que se llama Inevitable Defeat, que claro, es cuando me doy con todo, y que creo que todos tenemos que llegar a ese momento, que todos lo vamos a tener, que todos lo tenemos, pues, en la caída inevitable. Y él me dice, ¿cómo es que una canción que habla de algo tan dramático es tan hermosa, tan positiva? Que la canción dice todo el tiempo There's no fear in love. Y él dijo, necesito quitarle un no, por favor, le voy a poner a uno There's fear in love, no me importa. Fue muy gracioso. Suena lógico. Sí, y lo quitó. Al final lo quitó. Oye, vas a estar presentándote el 20, 21 y 22 en el Cantoral. Así es. Vas a estar presentando este material. Sí. Tengo un minuto para ir a la pausa comercial. Okay. Lógicamente no me da un minuto para hablar acerca de la curiosidad que tengo de saber cómo vas a llevar esto que se escucha en este disco
en el escenario. O sea, ¿qué va a hacer sí. contigo? Si vas a recurrir a la tecnología, si no lo vas a hacer. Muero de ganas sí. por saberlo. Pero sí. de entrada, ahí está, 20, 21, 22, en, claro. en el Cantoral. Así es, de septiembre vamos a estar ahí. Zion. Los invitamos, te invitamos, Javier. Que ahí la curiosidad estaré. Ahí Mate al gato. Exacto. Mate al gato.